perro que ha sido el agresor refiere de que efectivamente hace dos semanas aproximadamente un interno ingresó a su celda. Se hizo conocido cuando cayó preso con la modelo y actriz Malú Costa, con quien sostuvo una relación sentimental. Juan José Gas Orbegoso, apodado Seven, continúa en las andadas dentro de la prisión, en donde, según la policía, no solamente vende y distribuye drogas, sino también tiene una forma de castigar a otros internos que no le pagan a tiempo. Como dicen acá, en el argot de ellos se parchan, o sea, un parchado es que ya te está, te echaba, pero no, ya, qué cosa tiene que ver, ya, y hasta que se maten ahí. No sabía ese tema, no me hizo, como que nada, ¿qué te Este hombre que aparece con los ojos molidos a golpes, el cuello arañado y su brazo izquierdo lleno de hematomas es un interno de nacionalidad venezolana, quien asegura haber sido atacado por varios internos bajo las órdenes de Gas Orbegoso. El conocido Seven, ex de la actriz y modelo Malú Costa, quien purga condena por tráfico ilícito de drogas. No hemos tenido ninguna información respecto a que esta persona ha estado en acto de inconducta o en acto de desorden en el interior del penal. Algo aquí anda mal. Según esta nota informativa de inteligencia número 60-2012 del mismísimo penal del Lurigancho, se confirma la pelea y además que Seven estaría moviendo sus influencias con policías para que este acto quede impune y no se realice ningún tipo de investigación. ¿Podría el director del penal ignorar la pelea, pero acaso también esta información de su despacho? Este tipo de hecho, en forma particular, no hemos tenido conocimiento, porque muchas veces estos internos, entre ellos se tapan ciertas cosas porque están cometiendo algo irregular. Ocurrió el 29 de agosto a las 5:40 de la tarde en el pabellón 7, ocupado por internos extranjeros. Seven, quien lleva 7 años recluido, se ha convertido, según la policía, en un capo de la droga y su celda en su oficina de operaciones. Aquí coordina la venta de todo tipo de drogas. Ya en el 2008, la policía de la Dirandro dio cuenta que Seven se había reorganizado en la cárcel y con ayuda de otro recluso que captó a sus familiares, siguió con el negocio de exportación de clorhidrato de cocaína dentro de artesanías, así como la distribución de éxtasis en las discotecas del sur. Estas artesanías estaban siendo ya dispuestas para ser remitidas al extranjero, lo cual contienen en su interior droga. Los presuntos cómplices de Seven cayeron con más de 1000 pastillas de éxtasis destinadas a las discotecas y 1 kilo de cocaína que iba a ser enviada a España vía agencia Courier y que tendrían un valor de $35,000. Aunque en un principio lo negaron, luego confesaron que Seven era su jefe. Seven se atribuyó la posesión de la droga, más de 60 pastillas de éxtasis y 2 kilos de marihuana, y así, autoinculpándose, libró de responsabilidad a su entonces novia Malú Costa, quien en su defensa aseguró que el éxtasis hallado era para su consumo personal. Ahora ella, convertida en madre, asegura no tener contacto alguno con Seven. Según la nota informativa del penal, Gómez habría sido agredido por varios internos. El motivo habría sido el incumplimiento de pago por concepto de drogas que le debía a Seven, quien habría ordenado el ataque y, según habría comentado entre otros internos, sería porque su antiguo cliente no pagó su cuenta a tiempo. El director del penal, Tomás Garay, tiene otra versión de lo sucedido, a pesar de esta nota informativa del mismísimo centro penitenciario que él dirige. El interno que ha sido el agresor refiere de que efectivamente hace 2 semanas aproximadamente un interno ingresó a su celda.
y se le estaba apropiando de ciertas cosas personales. Entonces, en ese momento el interno lo ve, lo observa, y lo que ha hecho pues es correr y se ha caído el agredido, y refiere pues que él ha sido producto de una caída y que nadie lo ha atacado. Lamentablemente, señores, en este mundo, en este submundo, entre ellos mismos se tapan. ¿Quién dice la verdad y quién miente en esta historia? Lo cierto es que al parecer, al director del Urigancho alguien le está contando cuentos. La historia real está en la nota informativa que él debería conocer y también en este informe médico en el que se confirma que el agredido está hospitalizado en la clínica del penal desde el 29 de agosto, el día de la agresión, por una contusión en el arco superciliar. Y aquí la foto con todos los moretones. ¿O será, como dice este documento, que Seven tiene influencias en la policía para evitar una investigación? Saque usted sus propias conclusiones. No hemos tenido ninguna información respecto a que esta persona ha estado en acto de inconducta o en acto de desorden en el interior del penal.